Buen día a todos, estamos comenzando este programa Pensamiento Crítico para Radio de Base y a través de Red de Base a más de 53 radios de todo el país y también, por supuesto, para AM1140 y AM1170. Comenzamos este jueves frío y lluvioso. Una temperatura muy baja, hace mucho frío afuera en la calle y está lloviendo. Pero bueno, esperemos, como siempre sabemos que después de lo más oscuro y lo más feo siempre aparece el sol. Se estima que por el mediodía allí la jornada se va a componer y vamos a poder ver el sol. Entre tantas barbaridades y tantas inequidades que en estos 6 meses el gobierno nacional está cometiendo, bueno, vamos a hablar de una que cometió ayer modificando un decreto de 1984. Hay un refrán popular que dice que más peligroso que mono con navaja. Así se denomina en el lenguaje popular la derogación de la resolución del doctor Raúl Alfonsín de enero de 1984, apenas recuperada la democracia, después de la larga noche del terror de la dictadura cívico-militar eclesiástica que vivimos en la Argentina. Esa modificación del decreto que estipulaba que las Fuerzas Armadas estaban bajo la jurisdicción del comandante en jefe de las mismas, que es el presidente de la Nación, y todas sus acciones internas definidas por autoridad civil del Ministerio de Defensa. Este retroceso de más de 30 años en la consolidación de la democracia solo tiene explicación en una palabra: claudicación nacional. No porque alguien piense que las Fuerzas Armadas deben desaparecer de las instituciones democráticas, pero sus misiones y funciones deben ser determinadas por los objetivos estratégicos de la nación. Las Fuerzas Armadas hasta el año 1983 tenían como hipótesis de conflicto a los países limítrofes, nuestros hermanos latinoamericanos, los países ahora miembros del Mercosur, UNASUR y CELAC, teoría instalada desde el golpe de la revolución fusiladora de 1955, destrozando la teoría geoestratégica de Juan Domingo Perón del ABC, aquella alianza de Chile y Brasil con nuestro país. A partir de esa concepción, las Fuerzas Armadas manipuladas por sectores civiles y extranjeros al servicio de intereses extranacionales en lo geopolítico y económicos en el modelo de país, de perfil agroexportador, colonial y sumiso, fuesen protagonistas excluyentes de décadas nefastas de la historia nacional, provocando los enfrentamientos sociales y políticos graves de las décadas que sucedieron a los golpes militares. Es que las Fuerzas Armadas se convirtieron en el brazo armado de la represión política, en la policía secreta y en la persecución, el encarcelamiento, el exilio y el asesinato de los jóvenes militantes, obreros y estudiantes que protagonizaban las gestas revolucionarias de recuperación democrática y por la vuelta de Perón al país, mancillado, degradado, excomulgado por las cúpulas del poder cipayo de la larga noche argentina. Ahora el gobierno actual, por orden y cuenta de terceros, vuelve a entregar a las Fuerzas Armadas la potestad de elegir sus caminos, de ser instrumento de su propia dinámica política y sistema de alianzas por fuera del poder democrático. Realmente un paso peligroso y, como dice el dicho popular, más peligroso que mono con navaja. Esta dinámica llevó en las décadas de los años 60 a integrar a las Fuerzas Armadas a la Escuela de las Américas, que no era ni escuela ni americana. Era el centro de adoctrinamiento militar de Estados Unidos en su lucha contra el comunismo, el peronismo
y en todo ismo posible que se le ocurre, contrario a los intereses, claro, del imperio. De su fila salieron todos los dictadores latinoamericanos, desde Videla a Pinochet, desde Montt a García Mesa y otros tantos. Fue la época que bajo la batuta de Estados Unidos las Fuerzas Armadas latinoamericanas comenzaron a instrumentar el Plan Cóndor, complementación de persecución continental entre la coordinación de los servicios secretos a los fines de evitar el exilio de los militantes que fueron secuestrados en cualquier país y remitidos a su país de origen, como lo acaba de demostrar 40 años después el juicio con condenas que se desarrolló y finalizó en nuestro país, ejemplo ante el mundo de los delitos de lesa humanidad. El solo hecho de pensar que el citado decreto puede dar lugar a nuevas experiencias en ese sentido, que hoy Estados Unidos, con la excusa del terrorismo, practica en sus cárceles clandestinas en Europa Central y en Guantánamo, secuestrando gente de lugares lejanos, remitiéndolo a sus centros de prisioneros, sin juicio ni comunicación alguna, sin avisar a sus familias si están vivos o muertos, sometidos a torturas y condiciones de vida extremas en nombre de la libertad y la democracia, nos provoca profundo dolor. No lo toleraremos. El pueblo argentino no está dispuesto a eso. No podrán reinstalar el terror, el miedo y la represión. El pueblo en las calles, como en las décadas descriptas, los vencerá nuevamente. Sepan quienes produjeron sumisamente estas órdenes que recibieron desde la embajada que serán responsables ante la historia, como lo es hoy el desfile de asesinos, aunque quieran dar lástima por estar viejos, que fueron juzgados con las armas de verdad, memoria y justicia, condición indispensable de la forma de vida democrática que los argentinos hemos elegido como modelo político.